Dale vida a tu mundo con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levanta tu voz y clamemos juntos. Desciende.
tu mundo con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Donald Trump defiende cosas que a la mayoría de los cristianos les encantan: el tema provida, el respaldo a Israel, la seguridad de nuestras fronteras y arreglar nuestra economía. Pero hay una cosa que la mayoría de los cristianos encuentran realmente molesto, algo que podría arreglar fácilmente, y Franklin Graham lo señaló. Quiero agradecerle a Franklin Graham por estar aquí esta noche. Es un hombre excepcional. Me escribió una nota recientemente. Le tengo mucho respeto, señor. Señor, me encanta cómo cuenta historias. Creo que es genial en estos grandes mítines, pero por favor, no use ningún lenguaje inapropiado. ¿Qué estamos haciendo? No fuera de... Mi propuesta fiscal reduce muchos impuestos. La nominación, lo van a demandar. Nosotros salgamos de allí. Parecería que la palabra favorita de Donald Trump es infierno. Si el predicador promedio lo usara en la verdad, tanto como él lo hace en sus discursos, probablemente veríamos un avivamiento. Asegúrate de ver hasta el final del video, porque te voy a mostrar el uso increíble de la palabra infierno. Es una gran llamada de atención. No te lo pierdas. ¿Por qué de los 90 millones de cristianos en los Estados Unidos se espera que 40 millones se queden en casa este día de elecciones? Se espera que 102 millones de personas de fe, incluidos 32 millones de asistentes regulares a la iglesia cristiana, se abstengan de votar en las elecciones de noviembre. Vi a un pastor esta semana, un pastor muy conocido, que dijo: "Nunca Trump, este año Harris, siempre Jesús". Eso es una de las cosas más tontas que he visto. Y aquí está el porqué. Votar por los demócratas es votar por una plataforma que está construyendo su plataforma sobre todo lo que Dios odia: la mutilación de cuerpos, la aniquilación de bebés en el vientre y la sexualización de tus hijos. Esa es su carta de presentación. Eso es lo que quieren hacer. No lo esconden. Tienen instalaciones de aborto fuera de la convención demócrata. Eso es lo que son. Es el partido más radical en la historia de nuestro país. Para prohibir el aborto a nivel nacional. Oh, lo harán. Kamala y Tim harán todo lo posible. Por eso tienes que elegir un senador en la Cámara para restaurar Roe contra Wade. El aborto en primer plano en la Convención Nacional Demócrata esta semana, tanto dentro del United Center en Chicago como en las calles de la ciudad. Una clínica abortiva de Illinois trajo un autobús móvil que ofrecía abortos químicos gratuitos, vasectomías gratuitas, anticonceptivos y más, al comienzo de esta semana. No veo cómo podría ser cristiano y votar por un partido que promueve todo lo que Dios odia. Tienes la responsabilidad y el privilegio de votar por la opción que mejor frene la marea del mal. Uno de ellos presenta una opción mucho mejor en la preservación de la vida y el apoyo a la familia que el otro. No votar es no expresar nuestra gratitud a los hombres y mujeres que han muerto por nuestro país y nos han dado la libertad que tenemos hoy. También es no obedecer el llamado que tenemos de mantener la rectitud en nuestra tierra. No tienes que gustarte la personalidad, solo vota por la mejor opción entre las políticas. Y una de ellas es mucho menos peor que la otra. Y si te llamas a ti mismo cristiano, asegúrate de hacer lo correcto y votar por el candidato que sea más pro vida. Si te abstienes de votar, es posible que estés permitiendo la continuación de la matanza de millones de no nacidos. ¿Cuándo está bien matar a un bebé en el vientre? Dame un ejemplo. Honestamente, nunca, pero sí es como... Espera, no puedes decir pero después de decir nunca. Nunca van juntos. Sí, tienes razón. Estoy diciendo que tal vez si fueron agredidas sexualmente y quedaron embarazadas, entonces no quieren llevarlo a término. ¿Por qué matar al bebé por el crimen del padre? Está mal. Entonces, ¿cuándo está bien matar a un bebé en el vientre? Honestamente, nunca. Tienes razón. Así es. El asesinato es asesinato. ¿La homosexualidad está mal, según la Biblia? Sí. ¿Qué le dirías a un homosexual que dijera: "Voy al infierno"? ¿Cómo responderías a eso? No si crees en Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Qué si te dice: "Creo en eso, vivo con mi novio"? Supondría que aún iría al cielo. ¿Qué hay de 1 Corintios 6, versículos 9 y 10? ¿Sabes cómo comienza? No, ¿qué dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios.
Entonces, si amas a un adúltero que está viviendo en adulterio y le dices, oye, no puedes hacer eso, tiene que arrepentirse y confiar en Jesús. Deberías decir lo mismo a un homosexual si te importa. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. ¿Por qué existen los truenos y los relámpagos? Esa es una buena pregunta. De hecho, estoy un poco perplejo. Bueno, creo que puede ser para recordarnos que habrá un día del juicio, porque nada nos asusta más que un gran estruendo de trueno. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, los truenos y relámpagos estaban presentes. Cuando los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, aterrorizó a los hijos de Israel. Dijeron, no dejes que Dios nos hable, vamos a morir. Entonces, ¿cómo te irá en el día del juicio? ¿Eres una buena persona o será aterrador para ti? Creo que soy una buena persona. ¿Crees en el infierno? Realmente no sabemos. ¿Alguna vez has leído la Biblia? No lo he hecho. Por eso no lo sabes. ¿Eres una buena persona? Siento que soy una buena persona. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Oh, muchas mentiras. Entonces, ¿cómo llamas a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Has robado algo? He escuchado esto antes. Sí, lo he hecho. He robado. De acuerdo. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Lo usas a la ligera? Sí, lo he hecho. ¿Sabes por qué lo haces? No. Porque no lo respetas. Cierto. No respetas al Dios que te dio la vida. Usaste su nombre sagrado y lo usaste sin remordimiento. Se llama blasfemia. Muy grave. Uno más. Yo sé que es incómodo. Pero aguanta. Jesús dijo que si miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Sí. Así que aquí tienes un resumen rápido para tu caso en el día del juicio. Acabas de decirme que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón. En el día del juicio, ¿serás inocente o culpable? Puede que haya mentido, puede que haya robado en términos de establecer una relación con Dios. Aún no lo he hecho, pero si comienzo a cultivar una relación, entonces... No será fácil, porque ni siquiera has tenido respeto por su nombre. Cierto. No hay mayor desprecio que puedes mostrar por alguien que faltarle al respeto a su nombre. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. Serás culpable como el resto de nosotros. Y las Escrituras dicen que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que estás en graves problemas. ¿Sabes? La Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. En otras palabras, Dios te está pagando con la muerte por tus pecados y has ganado tu salario. Así que estás en graves problemas. ¿Puedes ver eso? Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios por pecadores culpables como tú y yo para que no tuviéramos que ir al infierno? Él murió por nuestros pecados. Murió en la cruz. Ahora, la mayoría de la gente sabe eso, pero no saben esto. Y si puedes entender esto, cambiará todo para ti. Así que no te distraigas. Los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley. Jesús pagó la cosa que la mayoría de los cristianos encuentran realmente molesto. Algo que podría arreglar fácilmente. Y Franklin Graham lo señaló. Quiero agradecerle a Franklin Graham por estar aquí esta noche. Es un hombre excepcional. Me escribió una nota recientemente. Le tengo mucho respeto, señor. Señor, me encanta cómo cuenta historias. Creo que es genial en estos grandes mítines. Pero por favor, no use ningún lenguaje inapropiado. ¿Qué estamos haciendo? No fuera de... Mi propuesta fiscal reduce muchos impuestos. Y la nominación, lo van a demandar. Nosotros salgamos de allí. Parecería que la palabra favorita de Donald Trump es infierno. Si el predicador promedio lo usara en la verdad, tanto como él lo hace en sus discursos, probablemente veríamos un avivamiento. Asegúrate de ver hasta el final del video, porque te voy a mostrar el uso increíble de la palabra infierno. Es una gran llamada de atención. No te lo pierdas. ¿Por qué de los 90 millones de cristianos en los Estados Unidos se espera que 40 millones se queden en casa este día de elecciones? Se espera que 102 millones de personas de fe, incluidos 32 millones de asistentes regulares a la iglesia cristiana, se abstengan de votar en las elecciones de noviembre. Vi a un pastor esta semana, un pastor muy conocido, que dijo, "Nunca Trump, este año Harris, siempre Jesús". Eso es una de las cosas más tontas que he visto. Y aquí está el porqué. Votar por los demócratas es votar por una plataforma que está construyendo su plataforma sobre todo lo que Dios odia. La mutilación de cuerpos, la aniquilación de bebés en el vientre y la sexualización de tus hijos. Esa es su carta de presentación. Eso es lo que quieren hacer. No lo esconden. Tienen instalaciones de aborto fuera de la convención demócrata. Eso es lo que son. Es el partido más radical en la historia de nuestro país. Para prohibir el aborto a nivel nacional. Oh, lo harán. Kamala y Tim harán todo lo posible. Por eso tienes que elegir un senador en la Cámara para restaurar Roe
contra Wade. El aborto en primer plano en la Convención Nacional Demócrata esta semana, tanto dentro del United Center en Chicago como en las calles de la ciudad. Una clínica abortiva de Illinois trajo un autobús móvil que ofrecía abortos químicos gratuitos, vasectomías gratuitas, anticonceptivos y más, al comienzo de esta semana. No veo cómo podría ser cristiano y votar por un partido que promueve todo lo que Dios odia. Tienes la responsabilidad y el privilegio de votar por la opción que mejor frene la marea del mal. Uno de ellos presenta una opción mucho mejor en la preservación de la vida y el apoyo a la familia que el otro. No votar es no expresar nuestra gratitud a los hombres y mujeres que han muerto por nuestro país y nos han dado la libertad que tenemos hoy. También es no obedecer el llamado que tenemos de mantener la rectitud en nuestra tierra. No tienes que gustarte la personalidad, solo vota por la mejor opción entre las políticas. Y una de ellas es mucho menos peor que la otra. Y si te llamas a ti mismo cristiano, asegúrate de hacer lo correcto y votar por el candidato que sea más pro vida. Si te abstienes de votar, es posible que estés permitiendo la continuación de la matanza de millones de no nacidos. ¿Cuándo está bien matar a un bebé en el vientre? Dame un ejemplo. Honestamente, nunca, pero si es como... Espera, no puedes decir pero después de decir nunca. Nunca van juntos. Sí, tienes razón. Estoy diciendo que tal vez si fueron agredidas sexualmente y quedaron embarazadas, entonces no quieren llevarlo a término. ¿Por qué matar al bebé por el crimen del padre? Está mal. Entonces, ¿cuándo está bien matar a un bebé en el vientre? Honestamente, nunca. Tienes razón. Así es. El asesinato es asesinato. ¿La homosexualidad está mal, según la Biblia? Sí. ¿Qué le dirías a un homosexual que dijera, voy a ir al infierno? ¿Cómo responderías a eso? No si crees en Jesús que murió por nuestros pecados. ¿Qué si te dice, creo en eso, vivo con mi novio? Supondría que aún iría al cielo. ¿Qué hay de 1 Corintios 6, versículos 9 y 10? ¿Sabes cómo comienza? No, ¿qué dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Entonces, si amas a un adúltero que está viviendo en adulterio y le dices, oye, no puedes hacer eso, tiene que arrepentirse y confiar en Jesús. Deberías decir lo mismo a un homosexual si te importa. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. ¿Por qué existen los truenos y los relámpagos? Esa es una buena pregunta. De hecho, estoy un poco perplejo. Bueno, creo que puede ser para recordarnos que habrá un día del juicio, porque nada nos asusta más que un gran estruendo de trueno. Cuando Dios dio los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, los truenos y relámpagos estaban presentes. Cuando los mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, aterrorizó a los hijos de Israel. Dijeron, no dejes que Dios nos hable, vamos a morir. Entonces, ¿cómo te irá en el día del juicio? ¿Eres una buena persona o será aterrador para ti? Creo que soy una buena persona. ¿Crees en el infierno? Realmente no sabemos. ¿Alguna vez has leído la Biblia? No lo he hecho. Por eso no lo sabes. ¿Eres una buena persona? Siento que soy una buena persona. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Oh, muchas mentiras. Entonces, ¿cómo llamas a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Has robado algo? He escuchado esto antes. Sí, lo he hecho. He robado. De acuerdo. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Lo usas a la ligera? Sí, lo he hecho. ¿Sabes por qué lo haces? No. Porque no lo respetas. Cierto. No respetas al Dios que te dio la vida. Usaste su nombre sagrado y lo usaste sin remordimiento. Se llama blasfemia. Muy grave. Uno más. Yo sé que es incómodo. Pero aguanta. Jesús dijo que si miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Sí. Así que aquí tienes un resumen rápido para tu caso en el día del juicio. Acabas de decirme que eres un mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón. En el día del juicio, ¿serás inocente o culpable? Puede que haya mentido, puede que haya robado en términos de establecer una relación con Dios. Aún no lo he hecho, pero si comienzo a cultivar una relación, entonces... No será fácil, porque ni siquiera has tenido respeto por su nombre. Cierto. No hay mayor desprecio que puedes mostrar por alguien que faltarle al respeto a su nombre. Entonces, esto es lo que dice la Biblia. Serás culpable como el resto de nosotros. Y las Escrituras dicen que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Así que estás en graves problemas. ¿Sabes? La Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. En otras palabras, Dios te está pagando con la muerte por tus pecados y has ganado tu salario. Así que estás en graves problemas. ¿Puedes ver eso? Sí. Entonces, ¿qué hizo Dios por pecadores culpables como tú y yo para que no tuviéramos que ir al infierno? Él murió por nuestros pecados. Murió en la cruz. Ahora, la mayoría de la gente sabe eso, pero no saben esto. Y si puedes entender esto, cambiará todo para ti. Así que no te distraigas. Los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley. Jesús pagó la multa. Eso es lo que sucedió en la cruz. Por eso dijo, consumado es, justo antes de morir. Estaba diciendo, pagado en su totalidad. Si estás en la corte y tienes multas por exceso de velocidad y te declaras culpable y alguien más paga esas multas, el juez te dejará ir, aunque seas culpable.
Él dirá, alguien ha pagado tu multa, eres libre, es legal. Bueno, Dios puede quitarte la muerte porque Jesús pagó la multa completa en esa cruz. Él puede legalmente permitirte vivir para siempre. Él puede concederte vida eterna como regalo gratuito debido a la muerte y resurrección de Jesús. Y todo lo que tienes que hacer, según la Biblia, para encontrar vida eterna es arrepentirte de tus pecados. Eso es más que confesarlos a un sacerdote. Vas directamente a Dios y dices, Dios, he hecho cosas que están moralmente mal, por favor, perdóname. Y luego confías en Jesús como confías en un paracaídas. Si vas a saltar de un avión a 10.000 pies, ¿por qué te pondrías un paracaídas? Para que puedas abrirlo y puedas vivir. Sí, y tu motivación es el miedo. Y ese miedo es tu amigo, no tu enemigo. Porque te está haciendo ponerte un paracaídas. Y porque te amo, he tratado de infundirte el temor de Dios hoy. He tratado de asustarte un poco, esperando que veas ese miedo como tu amigo, no tu enemigo. Porque te hará tomar las cosas en serio con el Dios que te dio la vida. Y te dará la capacidad de encontrar un lugar de tristeza por tu pecado y un arrepentimiento genuino y encontrar vida eterna. No porque seas bueno, sino porque Dios es bueno y grande en misericordia. ¿Tiene sentido? Sí, lo tiene. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Sí, lo haré. ¿Te arrepientes de tus pecados? Me arrepiento. ¿Puedo orar contigo? Sí. Padre, gracias por Fátima. Oro en este momento que tenga el conocimiento de la vida eterna. Todo por tu increíble gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Fátima, esto será tan real para ti como lo eres con Dios. Si te vas de aquí y dices, oh, bueno, eso fue interesante, pero no haces nada al respecto, no sucederá nada. Pero si comienzas a obedecer al Señor y tienes una conciencia tierna y lees la Biblia y haces lo que Él dice, Dios promete revelarse a ti, no en visiones o voces, pero todo te parecerá diferente, incluso el cielo te parecerá diferente porque habrás nacido de nuevo y Dios ha abierto los ojos de tu entendimiento. ¿Puedo darte un libro que he escrito llamado Hechos Científicos en la Biblia? Sí. Y un folleto para ayudarte a crecer en tu fe. Se llama Ahórrate a ti mismo un dolor. Gracias. Fátima, mucha gente estará orando por ti. Todos hemos estado donde estás y sabemos lo difícil que es. Realmente es como estar ciego sin saber dónde vas, porque vas a morir. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu confianza en Jesús? Lo más probable es que en este momento. ¿En este momento? ¿Te arrepientes de tus pecados? Mientras continuamos con esto, sí, un poco. ¿Puedo orar contigo? Sí. Que el principio de la sabiduría llene su corazón y entienda que Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Genial. Muchas gracias. Otra cosa. Es una buena regla general decirte a ti mismo. Sin Biblia no hay desayuno. Sin leer no hay alimentación. Y si pones la palabra de Dios primero en tu vida, su carta de amor para ti, nunca te equivocarás. ¿De acuerdo? Sin Biblia no desayuno. Sin leer no hay alimentación. Que se vayan al infierno. No eran gordos cuando jugaban fútbol. Vete al infierno. Esta es la más trágica de las ironías. Cuando se usa, el mundo está concediendo sin pensar que el infierno es verdadero. Entender la frase, vete al infierno, es una forma enfática de decir que estás harto de algo y expresar disgusto. Espero que ahora estés seguro de cómo y cuándo usar esta frase. Gracias a la generosidad de nuestros editores, pudimos obtener una impresión masiva de Hechos Científicos en la Biblia, lo que significa que puedes obtenerlos por menos de $1 por copia si los ordenas en mayoreo. Visita livingwaters.com para más detalles. La inmoralidad sexual ha devastado a demasiados hombres, dañado a demasiadas familias y manchado el testimonio del Evangelio demasiadas veces. Ahora es el momento de prepararte para luchar, ganar la guerra por la pureza y obtener nuestro último libro, Lucha como un Hombre. Living Waters existe como un ministerio sin fines de lucro para ayudarte a crecer en tu fe. Aquí hay tres cosas para ayudarte a hacer precisamente eso. El podcast de Living Waters, la Biblia de Evidencias, todo lo que siempre has querido saber sobre la fe cristiana y el kit de inicio. Cuatro de nuestros folletos evangelísticos más populares. Todo esto y más disponible en livingwaters.com. Si no has visto nuestro video Cristiano aturde a testigo de Jehová con una pregunta, creo que lo disfrutarás. Ha tenido más de 300,000 vistas y puedes verlo ahora mismo haciendo clic en la pantalla. Durante años hemos estado trabajando en algo muy emocionante. Se llama Living Waters TV y es un lugar donde puedes encontrar lo mejor de nuestro contenido. Ahí descubrirás el increíble Living Waters Equip. Trajimos a respetados maestros de la Biblia de todo el mundo para responder cada pregunta que puedes tener de manera simple y concisa sobre apologética y teología bíblica. Descubrirás la gran historia de los pasos del maestro. Tendrás acceso exclusivo a temporadas pasadas, así como acceso a nuestras nuevas y próximas temporadas. Living Waters TV también incluirá nuestras películas premiadas con acceso anticipado a lanzamientos evangelísticos anuales.
experimentarás discusiones animadas e ideas teológicas del podcast The Living Waters. Estos emocionantes episodios son exclusivamente en video en lugar de nuestras grabaciones de audio regulares. Living Waters TV no es solo una plataforma, es un cambio total en el mundo de contenido basado en la fe. Para obtener más detalles e información, regístrate para nuestro boletín en livingwaters.com/stream. Menos quiebre y hasta 10 veces más fuerte. Prueba la línea de Savital con serum de aminoácidos. ¿Donald Trump o Joe Biden? ¿Quién se convertirá en presidente de Estados Unidos tras las elecciones este 3 de noviembre? Muchos dirán el candidato que gane más votos, pero en Estados Unidos no siempre es así. Entonces, ¿cómo se decide quién jurará como presidente de la democracia más poderosa del planeta el próximo 20 de enero? Empecemos por explicar que la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta, es decir, que el presidente y el vicepresidente no son elegidos por el voto ciudadano. Los millones de estadounidenses registrados para votar elegirán su presidente a través del llamado colegio electoral. Este organismo está formado por 538 electores o delegados provenientes de todos los estados más Washington, D.C. Los residentes en Puerto Rico y Guam no votan en las elecciones presidenciales y por lo tanto, no tienen representación en el colegio electoral. ¿Y quiénes son estos electores? Son ciudadanos elegidos por los partidos políticos. Ahora, el número de electores de cada estado es proporcional al tamaño de su población. Y cada estado tiene tantos electores como miembros del Congreso, o sea, senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, California y Texas, que son los estados más poblados de Estados Unidos, eligen respectivamente 55 y 38 electores. Nueva York y Florida, 29. Y así, hasta Wyoming, Montana y Dakota del Sur, que son los menos poblados y eligen 3 electores cada uno. Para ganar, el candidato necesita 270 votos de estos electores, o sea, la mitad más uno. Y aquí hay un punto clave. El candidato que gana más votos en un estado se queda con todos los votos del colegio electoral de ese estado. O sea, los estadounidenses sí votan por uno de los candidatos, pero son los votos del colegio electoral los que finalmente cuentan. Y te voy a explicar por qué esto es tan importante. Pero antes, ¿por qué la democracia más poderosa del mundo emplea este sistema electoral? Pues su origen se remonta a finales del siglo XVIII, cuando se fundó Estados Unidos. En esa época, una campaña electoral a escala nacional era prácticamente imposible, dado el tamaño del país y unos medios de transporte un tanto distintos a los de hoy. Cada uno de los estados que conformaban la Unión buscaba defender sus intereses. Por eso los padres fundadores rechazaron tanto la elección del presidente por el Congreso como la elección por voto popular directo. También porque temían que la gente iba a votar por su candidato local y así los grandes estados iban a tener más peso. Así que en 1804 entró en vigor la duodécima enmienda a la Constitución que introdujo el actual sistema. Pero volvamos a 2020 y veamos qué pasa después de que se cierren las urnas. Como te contaba antes, en la mayoría de los estados, el candidato que gana el 50% más uno del voto popular en ese estado se lleva los votos de todos los electores. Por ejemplo, en las elecciones de 2016, Trump obtuvo en Michigan unos 10.000 votos más que Hillary Clinton, pero eso le permitió llevarse todos los 16 electores de ese estado. Aunque, ojo, hay dos excepciones. Maine y Nebraska, por ejemplo, dividen sus votos electorales en función de la proporción de votos que cada candidato obtenga, pero son estados pequeños con pocos votos electorales. Hay algunos estados que fielmente le dan su voto a un partido u otro. Digamos que están asegurados para uno u otro bando. Por ejemplo, Texas vota mayoritariamente por los candidatos republicanos desde 1980, mientras que California ha votado por los candidatos demócratas desde 1992. Nueva York es también azul o demócrata desde 1988. Pero hay otros estados, como por ejemplo Florida, que votó dos veces por Bush, dos por Obama y luego por Trump, que son considerados indecisos y donde es difícil predecir quién ganará hasta finalizado el recuento. Por esta razón, durante la campaña electoral, los candidatos concentran sus esfuerzos en esos estados que se pueden voltear a un lado o al otro. De ahí que los llamen estados péndulo o swing en inglés.
Ganar electores allí se vuelve decisivo a la hora de definir el ganador de las elecciones. Unas semanas después, aunque ya se conoce el ganador, los miembros del colegio electoral se reúnen y votan por el candidato que más votos obtuvo en su estado. Técnicamente, estos electores no están obligados a votar por el candidato ganador en su estado, pero en los más de 230 años de historia de Estados Unidos hubo muy pocos casos de delegados disidentes y nunca fueron decisivos. Por cierto, el candidato que más electores ganó en la historia de las elecciones de Estados Unidos fue Ronald Reagan, que en 1984 logró 525. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de electores, o sea, la cifra mágica de 270? Es una opción remota, pero no imposible. En ese caso, los 435 congresistas de la Cámara elegirán al presidente y los 100 senadores elegirán su vicepresidente. Pero esto ocurrió. Con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Se convierte en hogar. Con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Se convierte en hogar. Thank you.
Con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Bueno, buenas tardes a todos amigos y hermanos del Memetaro. Sí, estamos dando el inicio del programa. Han estado con los Living Waters, también con Dime, lo nuevo del grupo 2424 Studio Music desde Argentina. ¿Sí? Queremos saludar también a nuestros amigos que están conectados a través de la señal abierta de Canal 47, ¿sí? Y queremos agradecer también a todos nuestros amigos que también nos siguen a través de las redes sociales, ¿sí? Hoy vamos a compartirles un adelanto de lo que mañana vamos a presentar, ¿sí? Era el evento
titulado Los Cafiestasmas, organizado por Rocco Team, ¿sí? Entonces vamos a poner las previas y mañana también lo que fue el evento, una parte, ¿sí? Entonces vamos con esta parte y pues al regresar vamos a estar también compartiendo el mensaje y también estaremos escuchando un saludo de nuestro amigo el pastor José Luis Ruiz, que también Dios mediante estará con nosotros mañana. Dios quiera que tenga ese tiempo. Si estamos coordinando, esperamos que sí, ¿no? Bueno, hoy también hemos tratado de que se no esté en el estudio, sino que también tiene varias invitaciones ya programadas. Entonces, estamos viendo para mañana. Entonces, ya mañana, en cualquiera de la del horario de 4 a 6, estará con nosotros nuestro amigo el pastor José Luis Ruiz. Sí, bueno, entonces vamos con esta parte, la antesala antes del evento de Casa Fiestas, que fue el 31 en el Parque Cáceres. Rocotín y sus amigos, después de mucho tiempo. Bueno, ¿qué tal te parece este evento, Brocantito? Parece maravilloso poder ser partícipe de este evento, ¿no? Donde se va a compartir la palabra de Dios y poder ver que también los niños se pueden divertir sanamente, ¿no? A tu costado, ¿qué payasito, cómo se llama? A ver, ¿nos puedes presentar? Ella es Crucita. Hola, Crucita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y qué tal te parece este evento, las expectativas? Muy interesante. Muy interesante de poder llevar alegría, sorpresas, juegos con las niñas. Bueno, unas palabras para para todos los papás, ¿no?, que puedan venir o no al evento. Y así, recién dentro de unos minutitos damos inicio a esta hermosa presentación. Va a ser una diversión sana, va a haber sorpresas, pero sobre todo van a llevarse el mayor regalo, que es Cristo Jesús. Ya, acérquense con lo más rápido posible porque estamos hasta las 8 de la noche. Gracias, Cocantito. Bueno, seguimos acá en las cámaras. Aquí estamos con unos payasos invitados que vienen desde Lima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, aquí contento de poder llegar a participar junto a tantos colegas. Estoy al lado de mi esposa y bien, un poco de nervios para intentar iniciar con la parte del show o del espectáculo, que tiene un objetivo que tal vez no muchos se lo esperan. Un objetivo muy genial que ahora lo van a llegar a ver. La idea es que sea sorpresa. Ok, unas palabritas. Sí, estoy muy feliz, muy contenta porque hoy día vamos a compartir con todos acá, todos nuestros amigos de Huancayo. Yo estoy muy contenta de estar acá, todo gracias a Dios y a todo este lindo grupo, ¿no? A Rocotín y a todos, y espero que se diviertan mucho. ¿Es su primera vez en Huancayo? Ya vinieron ya. Hemos venido ya una vez anterior, también contratado por Rocotín en una temporada de circo. Y bien, ahí llegamos a formar una gran amistad en el cual estamos siempre inmersos, dispuestos para cualquier proyecto aquí en Huancayo. La verdad me he enamorado mucho de este lugar, es maravilloso todo el clima y las personas que dispuestas siempre para siempre la palabra de Dios está ahí, como que muy dispuesta a las personas a escuchar, muy diferente en unos lugares que conozco de Lima, la verdad. Bueno, ¿dónde les pueden encontrar sus redes sociales? Bueno, junto con mi esposa llegamos a manejar las redes sociales. La productora se llama Star Kids, así nos pueden encontrar en el Instagram, en el Facebook. Sí, en el TikTok como Star Kids Sabri. En el TikTok como Star Kids Sabri. Voy a mandar un saludo para Canal 47 y el programa El Rescate de Vidas. Por supuesto, ahí están, nos están viendo. Un saludo muy especial para el Canal 47, programa Rescate de Vidas. Un gran abrazo y la verdad me voy a quedar aquí en Huancayo por mucho tiempo más. Gracias. Bueno, aquí también estamos con otra pareja de payasitos. ¿Cuál es su nombre? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Turulato. Turulato, ¿y? ¿Tu nombre? Turuleca. Turuleca. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten en este gran evento? Pues ya que a pocos minutos de dar inicio. Sí, felices y contentos aquí de estar hoy día aquí celebrando con todos nuestros pay hermano, con todos nuestros amigos de Rocotí. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales donde pueden encontrar? Ah, nosotros nos pueden ubicar en el Facebook, en el Instagram o en el TikTok como Payaso Turulato. Ya,
así nos encuentran, ahí estamos en las redes sociales. Nosotros somos desde Huánuco, venimos y estamos aquí para esta hermosa fiesta que estamos celebrando. En realidad, más que todo, estamos llevando un bonito mensaje, ¿no? Que es no la violencia, no el maltrato infantil, ¿no? O sea, los niños, y sobre todo, ¿no? Mostrarles esta hermosa bendición que también es cerca de Jesús para los niños, ¿no? Bueno, voy a mandar un saludo para Canal 47, el programa El Rescate de Vidas. Muy bien. Saludo para Canal 47. El Rescate de Vidas. Rescate de Vidas, Canal 47. Saludos para todos los amigos, ya saben, síganlos ahí. Nos vemos, un saludo para el Canal 47. Canal 47. Ya, muchas gracias. Y aquí tenemos otro amigo payasín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Uchu. ¿Cómo? Uchu. Uchu. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá viendo por los de los cazafiestasmas, porque es una tipo un evento que enseña a los niños que el Halloween es malo. Ok, entonces, ¿estás feliz ya de participar con grandes amigos payasos? Sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, una vez más, ¿cómo te llamas para que te puedan seguir? Uchu. Uchu, entonces estamos con payasito Uchu, ¿sí? Entonces muy pronto también veremos en el escenario. Gracias. Bueno, aquí vamos para continuar acá, seguimos con Sky. Hola Sky, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por venir a este gran evento que estamos organizando para todos los pequeños. Ha sido un evento esperado, porque también Rocotín se está volviendo a encontrar con algunos amigos más, y eso es bueno. ¿Y las expectativas? Sí, gracias a Dios, todos los chicos de la escuela de Rocotín se han juntado para poder sumarse a esta gran causa de poder llevar un mensaje bonito para todos los pequeños, sobre todo de prevención a todo lo que es violencia y maltrato infantil, y también llevarles un mensaje de amor de parte de Dios, y sobre todo compartir alegrías y risas y con todos ellos. Bueno, unos saludos para Canal 47 y el programa de Rescate de Vidas. Un saludo especial para Canal 47, para el programa Rescate de Vidas. Un saludo especial de parte de Sky y, bueno, de todos los chicos del elenco de Rock. Muchas gracias, Sky. Un gusto verte. Bueno, vamos ahora aquí, vamos con los últimos payasitos. Estamos acercándonos al organizador del evento, con payaso Rocotín. Roco, ¿qué tal? Ya estamos listos, son los minutos de inicio del evento. Felices porque definitivamente está haciéndose todas las cosas como Dios quiere. Mira, ni llueve, porque Dios lo planeó y lo quiso así. Y todo se ha pintado de colores, ¿viste? Como Casamat. No hay nada que hacer, que todo brilla como las pinturas en Casamat. De verdad, yo agradecido con ustedes, con todo mi corazón. Gracias, gracias, Sergito, gracias, Jorcito. Porque de esa forma nosotros podemos llegar y poder concientizar a la gente alto al maltrato y abuso sexual infantil. ¡Epa! Bueno, un saludo para Canal 47 y el programa Rescate de Vidas. Para Canal 47 un abrazo muy especial, y para el programa Rescate de Vidas un abrazo muy especial. Que Dios me los bendiga y recuerden que Jesús los ama y yo también. ¡Epa! Gracias, Roco. Gracias. Ya. Bueno, continuamos con el evento. Estamos aquí con Coqui Tuyo. Hola, Coqui Tuyo, ¿qué tal? Hola. A unos minutos de empezar el evento. Ajá, estamos a breves instantes de iniciar el evento Casa Fiestas Más, este 31 de octubre. Y después de mucho tiempo, Rocotín se vuelve a encontrar con algunos amigos más también en la escuela de Rocotín. Sí, bueno, en realidad estamos 14 payasos en escena aproximadamente. Muchos de ellos, bueno, por no decir el 100% de los payasos, han salido del elenco de Rocotín. Así que vamos a hoy día a tener no solamente un evento, sino un reencuentro de todos ellos en escenario. Bueno, ¿puedes presentar a la payasita que está a tu costado? Ah, claro, por supuesto, la más guapa. La más guapa y la más hermosa, Din Din. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien, muy feliz, muy emocionada por el show de hoy. Esperamos de verdad a los que no están aquí que vengan, que se unan más, que estamos de verdad llenos, muy felices y llenos de la bendición de Dios. ¿Cuáles son las expectativas? Ya minutos de empezar. Ay, no, muy emocionada, de verdad. Esperamos que venga más gente para poder iniciar, y muy felices. Bueno, un mensajito para los papis, de hecho que es un evento muy especial, no al Halloween, y pues a ver un mensajito. Ya, no, ya, mensajito. Allá.
Un mensajito a la cámara. Bueno, esperamos que vengan, que puedan venir a disfrutar del espectáculo, del show. Y claro que sí, que vengan para que no se pierdan todo, para que puedan ver el mensaje, para que puedan ver el espectáculo, para que se rían y para que su corazoncito se llene mucho de Dios. Bueno, mando un saludo a Canal 47, el programa de Rescate de Vidas. Canal 47, Rescate de Vidas. Un saludo de la payasa Dindir al Canal 47. Hola, les saluda la payasa Dindir y les envío un saludo al Canal 47, Rescate de Vidas. Un abrazo. Gracias. Ya, 1, 2, 3. Bueno, continuamos, vemos aquí ya los niños están acá esperando ya el evento de Rocco Team. ¿Sí? Vamos a preguntar a algunos papitos, ¿sí? A ver, vamos a preguntarle. Mamita, buenas, buenas, buenas tardes. ¿Qué nos puede decir para... ¿Qué nos puede decir para el evento de Rocco Team haciendo cola? No, para las caritas pintadas. ¿Qué te parece un evento de amigos de Rocco Team con un buen mensaje? Es lo mejor que pueden hacer para los niños, un buen mensaje. Gracias. Bueno, continuando, vamos ahí. A ver, ¿están listos para ver el show de Rocco Team? Sí, obvio. ¿Sí? Bueno, vamos una más por aquí. Estamos viendo más niños. A ver, vamos a preguntar a algunas mamitas. Bueno, mamita buena, ¿cómo está? Una preguntita, ¿qué tal le parece este evento organizado por Rocco Team y sus amigos para los niños? Igualito. Me parece bien. Bueno, ¿y qué espera de este evento? ¿Cómo? ¿Qué espera de este evento? ¿Disfrutar? Gracias. Bueno, entonces vemos mucha familia, acá van viendo muchas mamitas, ¿sí? Ya allá en el escenario también ya están ahí para empezar. Entonces, en breve ya van a empezar. Entonces, le damos gracias a todos los que están aquí en Parque Cáceres. Y bueno, nosotros pedimos una pequeña pausa por Canal 47 para tu visión y su programa The Rescue of Lives. Bye, bye. Tu mundo con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Así es, esta era la primera parte, sí, previas al evento del 31 en el Parque Cáceres con Rocco Team y pues sus amigos en el Casa Fiestas Tasmas. Sí, bueno, ha sido de verdad de bendición. Muchas personas pensaban que se iba, pues, no sé, a hacer pues una fiesta Halloween. No ha sido más de un evento en contra de Halloween, ¿sí? Cada mensaje que han dado, cada payasito, cada mensaje ha sido de mucha bendición. Sí, y eso mañana lo van a poder ver una pequeña parte. Y pues en breve hoy vamos a estar compartiendo este saludo, ¿sí? Aquí un momento vamos a poner saludo, pero también mencionarles, ¿sí? También que estemos orando por Sofía y su esposo Caleta Pai por el... digamos, para la sanidad, ¿no?, de su hijita que recién lo operaron, le han vuelto a internar, entonces necesita nuestro apoyo en oración, ¿sí? Entonces, vamos con el saludo de nuestro amigo, el pastor José Luis Riz, y también que Dios mediante mañana estará con nosotros, porque él está en Huancayo todavía, entonces, un gran amigo que lo conozco años, y pues el pastor José Luis y actor, que estaremos hablando también de muchos proyectos y novedades. Entonces, vamos con este pequeño saludo. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el actor y pastor José Luis Ruiz. Quiero invitarlos al canal 47 Impacto Visión, al programa Rescate de Vidas,
que se pasan los sábados y domingos de 4 a 6 de la tarde, un programa que tiene un contenido interesante para todas aquellas personas que quieren encontrar un impacto en sus vidas con Dios y con las cosas que están sucediendo. Así que desde aquí lo recomiendo, vean Impacto, Misión, Rescate de Vida, canal 47, sábado y domingo, 4 a 6. Así entonces ahí estaba ese saludo de un amigo, sí, el actor José Luis, pues quien estuvo en la serie, pues como en su papel como Chubby, sí, entonces así lo conocen. Y pues esta es la revista, sí, esta es la revista, cómic que él ha sacado, sí, ya lo tengo, este es el cómic, está muy bonito, sí, con buen mensaje, ¿ok? Está a 10 soles. Todavía hay algunas revistas que están en venta, ¿sí? Entonces aquí están, lo pueden ver, ¿sí? Con un buen mensaje, la gloria más grande, la historia del actor José Luis Ruiz y Pastor. Entonces eso, yo mediante mañana estaremos con él en una entrevista exclusiva con José Luis Ruiz, ¿sí? Bueno, vamos entonces con nuestra secuencia apoyando al talento nacional y local, y vamos con la canción de Marisol Tocto, que recién hace poco lanzó una canción nueva titulado Perdón. Entonces vamos con esta hermosa canción con Marisol Tocto. Del tormento y de la soledad que hay. Y hoy el corazón en las manos llevo, es lo que tengo y aquí te ofrezco perdón. No esperaba ser tu hija otra vez. Ser tu siervo era más de lo que yo creí merecer. Sí, eso pensé. Así es este hermoso tema con Marisol Tocto desde Lima. Bueno, ella desde Tarapoto, pero radicando en Lima, presentó una nueva canción titulada Perdón. Sí, hace unos días lanzó este nuevo sencillo. Sí, algo más que quiero agregar sobre esta revista, sí, antes de continuar con el talento nacional y local.
Es muy, muy hermoso cómo está elaborado el mensaje, de verdad, y todo lo que ha significado la transformación de, pues, José Luis Ruiz, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de este cómic, ¿no? Está como el actor en Lluvia de Arena, en otro, en Pobre Diabla, Soledad, Yuru, Eva del Edén, El Pre, ¿no? Y pues de ahí como Dios le mostró la gloria, ¿no? Como Dios cambió. Y hoy, como va mostrando, ¿no? El camino. De verdad interesante, ¿no? O sea, todo lo que, como Dios ha ido preparando el tiempo y como ahora Él ha empezado a hacer la obra. De verdad, es tremendo de lo que Él va haciendo. Y de verdad, pues, les animo, ¿sí? Que puedan adquirirla, ¿sí? La gloria más grande en este cómic. Acá está. La gloria más grande, ¿sí? Entonces pueden ahí ver, ¿no? Del inicio a fin, cómo ha ido pasando el tiempo y cómo llegó el día que el Señor tocó su vida. Sí, entonces mañana esperemos contar con él. Mañana un momento para poder hablar un poco, unos proyectos, ¿no? Hay unos proyectos buenos que me ha comentado ayer. Ayer hemos estado conversando, ¿no? Ya como amigos, ¿no? Conversando varias cosas y se vienen grandes cosas en las pantallas que vamos a poder lograr ver, ¿no? Entonces, pero mañana ya a través de él vamos a hablar todos esos proyectos, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos con con nuestro amigo Alien Soznava, también dentro de esta secuencia apoyando el talento nacional y local. La canción se titula Cantaré de tu amor. Thank you.
suficiente para mí. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Quién me podrá separarme de ti? ¿Quién me podrá alejarme de ti? ¿Quién me podrá separarme de ti? ¿Quién me podrá alejarme de ti? Así es, Alin Suaznavar con su nuevo sencillo, ¿sí? Vamos a escuchar a este tema en un unplugged de la banda 316 de Tacna, ¿sí? 316 de Tacna, ya, y pues... Queremos también invitarles a todos los hermanos que siguen también la página de Alen Suaznavar, ¿sí? Sería bueno que lo sigan, también es un cantautor huancaíno, ¿sí? Entonces hay que apoyar también a lo nuestro, ¿sí? Y pues podemos ir a sus plataformas, darle like y compartir, ¿sí? Y también... Bueno, el día de hoy, ¿no? Pues han preguntado por qué ya no hemos hecho el programa Soy Emprendedor. Ustedes saben que el primero ha sido feriado. Algunos se extendieron pues hasta mañana todavía. Entonces mañana vamos a recién en la tarde contar parte de Yo Soy Emprendedor. ¿Sí? Vamos a estar con ese del día de mañana. Entonces no se lo pierdan. ¿Sí? Y también mañana estaremos presentando parte del show de Rocotín en el Parque Cáceres. ¿Sí? Vamos con la siguiente canción que viene a cargo de la banda 316, ¿sí? Y este acústico, este unplugged, ¿no? Digamos en una versión. Entonces aquí les dejo con la banda 316 de Tacna, ¿sí? La banda 316 de Tacna. Y en un acústico, un unplugged, presentando pues nuevos temas, ¿no? Que les dejo aquí en Canal 47 Pacto Visión y su programa Rescate de Vidas. Tiempo pasó y el día llegó cuando al fin te vi. La angustia pasó y pude sentir que Dios es bueno. La vida que Él da, la vida real que te hace suspirar, el cielo mirar para agradecer, sentir a Dios y toda su bondad viene del cielo. Él te da las fuerzas para seguir. Tiempo para cultivar nuestros momentos.
gran amor que es para ti. Lejos han quedado los malos recuerdos, tu ternura borra el sufrimiento. Tengo un gran amor que es para ti. Compartir con las personas que nos quieren, el reír, respirar. Momentos y decirte todo lo que siento. Tengo un gran amor que es para ti. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. No, oh, oh, así estábamos con la banda 316, Dios es bueno. Vamos a compartir el mensaje en un pasaje en el libro de Ezequiel 17:24. Dice: sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, habité en el árbol elevado, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he hablado y lo he cumplido. Este mensaje nos hace pensar en confiar más en Dios y no preocuparnos tanto por los problemas que nos rodean. Incluso cuando las cosas son difíciles, podemos confiar en que Dios nos está cuidando. También nos recuerda que necesitamos a Dios por todo. Así como una hoja necesita del árbol para vivir, nosotros necesitamos de Dios que nos sostenga y nos proteja, ¿sí? Entonces vamos con el siguiente video musical. Viene con, también continuamos con el talento nacional y local, y viene con Nezaret y también esta canción Contigo, y esta canción va con el dúo Twice, una banda nacional también, juntos en una nueva canción. Entonces, mientras se va programando, entonces este video, sí, es reciente, casi tiene poco tiempo de su estreno, ¿no? Es la banda Twice
y juntamente con Nazaret, ¿sí? Esta canción es de Nazaret, pero cantando un feat con Twice, una banda nacional también, y el tema Contigo, ¿sí? Pueden entrar en sus plataformas para ver y escuchar lo nuevo de nuestro hermano Nazaret, el pequeño evangelista, ¿no? Y bueno, ¿se acuerdan el, no? El evangelizador, el chiquitito, pero ya no está chiquito, ahora pues sigue con la música y también a la vez sigue predicando. Bueno, ahora sí vamos con Nazaret, el tema Contigo. Y me enseñó que todo es mejor cuando a mi lado tú conmigo estás. Todo es mejor. Te veo cada día, aun cuando las cosas no están bien. Confiado solo en ti caminaré, no temeré. Con saber que estás hoy junto a mí. Contigo tengo todo, todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Contigo tengo todo, todo, todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. De todo el tiempo que pasó, tú nunca has cambiado, eres el mismo. Oh, oh, seguro que soy donde quiera que voy. Bajo la sombra de tus alas vivo estoy. Contigo tengo todo, todo, todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Canciones, todo lo que soy. Contigo tengo todo, oh, oh, todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Contigo tengo más de lo que pude querer. Contigo tengo todo, oh, oh, todo. Contigo la esperanza nunca se perdió. Contigo tengo todo lo que nunca pensé. Convierte en hogar.
Así es, vamos a continuar con ya con lo último de esta secuencia, apoyando al internacional local, pero antes también estábamos, ¿no?, compartiendo un mensaje, ¿no?, como cada día, y es que este mensaje que nos habla, ¿no? Ya habrán todos los árboles del campo que yo Jehová habité, el árbol elevado levanté, el árbol bajo hice secar, el árbol verde hice reverdecer, el árbol seco, yo Jehová lo he cumplido y luego, ¿no?, lo he cumplido, ¿no? Por eso podemos estar tranquilos sabiendo que Dios cuida de nosotros en cada situación. Confía en Dios, en la sabiduría del amor, quien te guía en cada situación. Dios está en control. En lugar de preocuparte por el futuro, entrega tus preocupaciones a Dios. Confía en el que Él tiene un plan para tu vida y cuidará de ti. Cultiva una actitud de gratitud en todas las circunstancias. Agradece todas las bendiciones que Dios te da. Amén. Sí, mañana sí vamos a estar con el tema Yo Soy Emprendedor, sí, y las demás secuencias. Como les decía, la mayoría del equipo están pues en este feriado, ¿no? O sea, hay un feriado largo, entonces algunos están de viaje, algunos pues están pasando en familia. Bueno, yo solamente me di una escapada también para poder estar con ustedes. Bueno, vamos ya con lo último entonces de la secuencia Apoyo al Talento Nacional y Local, y esta canción viene con Sally Antil y el tema titulado Descubrí. Entonces vamos, ¿sí? Ahora sí. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. El día en que abrí mis ojos al Señor y vi su gran amor. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. El día en que abrí mis ojos al Señor y vi su gran amor. Descubrí el perfecto amor, el don de mi Creador, el don de mi Señor. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. Mi Redentor, mi amado Dios. Hoy le canto con el corazón y le adoro al Creador. De lo profundo de mi corazón te canto a ti, Señor. Hoy le canto con el corazón y le adoro al Creador. De lo profundo de mi corazón te canto a ti, Señor. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. Mi Salvador, mi Redentor, mi amado Dios. Cántale al Señor con el corazón y adora al Creador. Con el corazón y adora el Creador.
cantarle por la eternidad. Él pronto vendrá y nos salvará para cantarle por la eternidad. Así es, bueno, así terminamos la secuencia Apoyo en el Talento Nacional y Cali con el tema Descubrí con nuestra hermana Sally Antil, ¿sí? Bueno, como mencionábamos, pues, el 31 fue de octubre en el Parque Cáceres ha sido de bendición con nuestro amigo hermano Freddy Maraví Rocotín, ¿sí? Donde se pudo ver muchos niños divirtiéndose, mucha familia rescatada, ¿sí? Se ha evangelizado, iglesias se habían unido para eso, ¿sí? Y bueno, nosotros también hemos sido parte, y estuvimos también, y también junto con Casa Mac también. Entonces, mañana tendremos eso para todos ustedes, ¿ya? Mañana estarán viendo la segunda parte, ¿sí? Ya vieron la primera, ahora vienen la segunda parte, donde pues iniciamos con el show, ¿sí? Y pues ahora tocó la secuencia también este momento con los niños. Entonces vamos con Leito Paike. Aquí en Canal 47 Pacto Visión y en tu programa de Rescolar. Entonces la secuencia para los niños y disfrútenlo en familia. Queridos amigos Paikes, de semana, esto amerita un padrísimo chiste, ¿verdad? Y el día de hoy va a estar buenísimo, así es que no te despegues porque hay muchas dudas al respecto y es que ya te lo imaginarás, es octubre, fin de mes y ahí vienen algunas celebraciones que en lo particular para nada son de mi agrado, sin embargo nunca es bueno, ¿verdad? Dar nuestra opinión, siempre es bueno saber lo que la Biblia nos dice porque es la única que puede instruirnos y guiarnos para alcanzar una estatura agradable y perfecta hacia nuestro Señor. Así es que el día de hoy con este padrísimo chiste quiero enseñarte acerca de las tradiciones del Día de Muertos y la tradición del Halloween. ¡Ay, qué bárbaro! Pero bueno, no se diga más. ¿Quieren un chiste? ¡Eso, mira, a ver, todos juntos, dice! ¡Chiste! 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 ¿Ustedes saben con qué se lava la cabeza a los fantasmas? Pues con el shampoo. ¡El shampoo! ¡Ay, mi panza! Bueno, de seguro los achuté, ¿verdad? Los achuté. Bueno, otro, porque estoy de buenas. ¿Ustedes saben por qué el esqueleto dejó a su novia? No. Pues porque no tiene corazón. ¡El esqueleto no tiene corazón! Hombre, y se ve que ese cuate la quiere hasta los huesos. ¡La quiere hasta los huesos! ¡Ay, ando muy simple! ¡Ay, Julio! Ya, pongámonos serios. ¡Ay, no me sale! Y es que mucha gente de seguro se pregunta si es malo poder celebrar las tradiciones del Día de Muertos o la tradición del Halloween, ¿verdad? Y es que los niños salen de manera inocente a pedir un dulcecito, ¿verdad? Aquella cosa bien bonito. Pero ojo, el fin nunca justificará los medios. Siempre tenemos que ser sabios y dejar que el Espíritu de Dios nos hable al respecto. De entrada, déjame platicarte que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él practicó y fue partícipe de muchas tradiciones, pero ojo, ninguna de ellas se anteponía, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con lo que el Padre, ¿verdad?, le dijo que hiciera, porque Jesucristo nunca celebró a los muertos, al contrario, Jesucristo los resucitaba. Jesucristo sí estuvo en bodas, también participó de festividades como la Pascua y de cosas muy padres aquí en la tierra, porque Jesucristo no vino a condenar las tradiciones. Jesucristo vino a poner un alto, a ser tajante con aquello que se corrompe y que va en contra de la voluntad del Padre, porque aquel que no está con Dios está en contra de Dios. Aquel que no camina de la mano de Cristo, entonces, ¿de la mano de quién camina?
Ándale, de ese que estás pensando. Ándale, de ese mismo. La fiesta de Halloween tiene origen pagano y se celebra desde hace más de 3000 años. Quienes iniciaron a celebrar esta celebración fueron los celtas, y ellos creían que los muertos visitaban la ciudad, y para que ellos, ¿verdad?, no les hicieran daño, estos se disfrazaban o se ponían máscaras para parecerse a los muertos, a los fantasmas y a todos ellos. Incluso les dejaban ofrendas en las ventanas para que ellos, bueno, se sintieran cómodos y no hicieran ningún destrozo dentro de la ciudad de estos celtas. Cuando toma reinado el Papa Gregorio III y también el Papa Gregorio IV, se dan cuenta de que esta tradición pues iba en contra de algunas prácticas, ¿verdad?, del cristianismo. Pero voy a decirle así, ¿por qué? Porque entonces ellos agarran esta práctica y la hacen de una manera cristiana, convirtiéndola, ¿verdad?, en el Día de Todos los Santos, o el Día de los Santos Muertos, o el Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 1 de noviembre y también el 2 de noviembre, en donde no le hicieron ninguna modificación, tan solo quitarle el nombre de Halloween, pero lo celebran, ¿verdad?, de la misma manera. Aquí en México es muy normal ver que el Día de los Santos Muertos, o el Día de Todos los Muertos, o el Día de Todos los Santos, ¿verdad?, el 2 de noviembre, porque tiene ya muchos nombres diferentes, sin embargo, la raíz es la misma. Se cree, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer un altar a nuestros difuntos y ellos vienen y comen del mismo altar y conviven, ¿verdad?, entre los muertos y los vivos, y a lo mejor podemos pasar un rato bien suave. Esa es la creencia y ese es el origen del Día de Muertos, que aunque quisieron hacerlo de manera cristiana, no tiene ningún sustento bíblico, ni mucho menos tiene la aprobación de Dios, porque Dios pues no quiere que le celebremos la muerte, ya que Él es vida. Jesucristo la derrotó, porque Jesucristo derrota la muerte al resucitar al tercer día. Por eso todo aquel que en Jesús crea no morirá, sino que tendrá vida eterna. Si te fijas, es una doctrina muy diferente a la que muchos, por querer seguir su tradición, no quieren hacer caso a la palabra. Ahora, muchos a lo mejor dirán, ¿pero qué tiene de malo recordar a nuestros difuntos? No, el problema no es recordarlos, el problema es hacerle un altar para creer que ellos vienen y comen y convivimos con ellos, e incluso ellos, hasta supuestamente, hay personas que lo han dicho, ¡ay, yo vi cómo mi difunto vino y hasta hablé con él! ¡Ay, qué peligroso! Porque recuerden que el mismo ángel de luz, o sea, Satanás, se puede disfrazar de algo bello y hacerte creer que es tu familiar, que es tu amigo, aquel que al cual tú le estás rindiendo ofrenda o tributo. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo aquello que se oponga a la palabra de Dios puede venir a ser muy peligroso, y ahora lo podemos comprobar. Ha sido tan grande, ¿verdad?, esta tradición del Día de Muertos, que ahora incluso la gente no solamente celebra el Día de Muertos, sino celebra a la misma muerte, haciéndola ahora santa. Y la Iglesia Católica ya no sabe cómo detener el culto a la misma. Todo porque empezó de algo como que no tiene nada de malo, es para recordar a nuestros difuntos. La celebración a la Santa Muerte es una de las celebraciones que han tenido tanto auge aquí en México, y más en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país, que incluso, ¿verdad?, muchos han llegado a comparar a la Santa Muerte con la Virgen María. ¿Por qué? Porque hoy la ponen a la par, y lo que es peor, la Virgen María, ahora ya, o la Virgen de Guadalupe, ya no tiene tanto auge. Ahorita, diríamos aquí en México, la que rifa es la Santa Muerte. Imagínense qué peligroso es hacer de una tradición ahora un culto, y cómo se desvirtuó todo por no haber hecho caso a la palabra. Y ahora ya no saben cómo detener todo esto. ¿Ves el por qué tenemos que hacer caso siempre a la Biblia y acudir a la misma? ¿Por qué? Porque Satanás anda buscando de qué manera desvirtuar aquello que a tus ojos es bueno. Pero si tú no lo disiernes con el corazón y con la Biblia, te puede llegar a perder. Y si un ciego guía a otro ciego, pues ¿a dónde irán a parar todos? Ni el Halloween, ni el Día de Muertos, ni ninguna otra tradición que se oponga a la palabra será bien vista por Dios, aunque tú tengas buenas intenciones. Dios no se basa por las intenciones. A Dios le gusta nuestra obediencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Mm? Quizás más de algún vivo se va a poner ahí y va a decir, ahí está,
Ahí está, pero Leito se pinta que se quite la máscara. Dice que usar el Halloween. No, 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 permítame. Yo no me he visto de payaso para salir a asustar a los niños, ¿no? Esto es mi herramienta de trabajo. Así como un policía se pone, ¿verdad?, su uniforme para ser policía, ejercer su trabajo, no se disfraza de policía. De la misma manera, un doctor se pone su bata para ejercer su trabajo, no se disfraza de doctor. Esto es mi herramienta de trabajo y no lo utilizo para asustar, sino que lo utilizo para poder compartir alegría, diversión y sobre todo, ¿por qué no?, también exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo aprendí y entendí que Dios es vida, que Dios es luz, y la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Jamás. Ya te mando un abrazo, muchas bendiciones y recuerda, como cada fin de semana, aquí tenemos un padrísimo chiste, una padrísima reflexión y recuerda suscribirte a todos nuestros canales. Leito que Paike en YouTube, Zona que Paike también, un canal divertido y sano para niños, y también Leito que Paike oficial en Facebook y en Instagram, Leito que Paike. Ahora sí, pórtense bien y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Mundo con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Siendo 5:44, pues continuando con la última parte de la secuencia con los niños, ¿sí? Este 24 de noviembre, en dos funciones de 3 a 6. Pues será el evento con los pequeños héroes, ¿sí? Entonces, este 24 de noviembre, ¿sí? Entonces, pues, si tú estás en Lima, aproveche, los que no están, pues, si pueden viajar, viajen y pueden disfrutar un tiempo de este gran pequeño evento musical, Pequeños Héroes, ¿sí? Entonces vamos con Pequeños Héroes y el tema titulado Jonás, y con eso cerramos la secuencia para niños. Vamos con, sí, vamos a cerrar, sí, este bloque de apoyando a los, ¿no?, apoyando también al talento infantil, sí, pues Pequeños Héroes, sí, con esta canción. Era el tiempo de hablar.
chiquitos. Bueno, estábamos con pequeños seres que estarán pues, este 24 de noviembre en Lima, ¿sí? En una única función, presentando pues un evento que es único, ¿sí? Que va a ser pues de una hora y media, un poco más. Pequeños seres, 24 de noviembre, de 3 a, y 6, dos funciones. Sí, lo pueden encontrar y su pueden comprar su entrada en www.yonews.com. Sí, bueno, llegamos en la última parte. Vamos con esto de bueno, que los actores están hoy llamando pues en los Estados Unidos por quién votar. Y como ya mencionaba semanas atrás, hoy en día actores, directores, deportistas están apoyando pues a la élite, ¿no? Sí. Y pues hoy se puede ver y pues vamos con esta noticia que ha salido y bueno, cada uno saca su conclusión y vamos a ver entonces a través de una compañera también de noticias allá en los Estados Unidos. Entonces vamos con esta noticia. Pero qué falsos y qué falsos son todos estos izquierdosos. Los actores de Los Vengadores llaman a votar por Kamala Harris. Verán a continuación en este clip de video al actor Mark Ruffalo, a la mismísima Scarlett Johansson, etcétera. Todos, por supuesto, además está decirles que son millonarios, que viven en su mundo de cristal de Swarovski y no sufren para nada las consecuencias de este gobierno de morrata que prefiere gastarse dinero en ideologías, en Ucrania, etcétera, pero no en los estadounidenses. Por supuesto, no en lo que realmente importa. Pero así va el mundo. Escuchen para que a partir de ahora sepan a qué película van a donarle dinero y a qué película van a apoyar o no. Miren esto. Hi, you guys. Hi, Avengers. What? Hey, hey, Scarlett. Something on the call. Whoa. I think you mean assembling. Assembling. Don, that's pretty good. No, they thought it was funny. Scarlett, it is our pleasure to come together and to get the vote out this election. Yeah, how can we be of service? Well, how about we start with what our voting plans are going to be, who we're going to bring to the polls with us, that sort of thing. Just to I think Kamala Harris needs a catchphrase. Ooh, yes, definitely a catchphrase. How about this? I'm just off the top of my head. I can do this all day. Shut up. I hate it. Okay. I mean, it's original, but what about something punchier like, ooh, boom. You looking for this? Iron Man 2, everybody loved it. Okay, again, I think we're just trying to get out the vote. Kamala forever. That's better. Okay, how about I'm down with democracy? It's just clean, it's simple. Okay, I like that. It's hard to argue with that. Kamala Harris, down with democracy. Oh, yeah. I'm Kamala Harris, and I say down with democracy.
I don't know if that sounds the way we want it to sound, though. I think we just need... Can we get some production, though? Jarvis? My name's not Jarvis, but whatever. Oh, yeah. Oh, yeah, that's right. Mm. Down with democracy. Down with democracy. Is that what we mean, though? Yeah, together we're going to tear down democracy. Will you stop playing heroic music under yourselves? I'm Kamala Harris, and I am down with democracy. Did I sound enough like her? Qué hipócritas son. Y por cierto, mis amores, sí, sí, les escucharon bien. Decían que el mejor eslogan para la campaña de Kamala era... con Kamala vamos a derribar la democracia. Sí, parecía que estaban en contra de Kamala, pero realmente era un juego de palabras para llamar la atención. Recuerden que son actores. Otra que también ha salido haciendo el numerito ha sido la actriz Jennifer López pidiendo a la gente el voto por Kamala Harris, porque con Trump las mujeres en Estados Unidos no vamos a tener derechos sobre nuestros cuerpos. Jennifer, mira, Ben Affleck acaba de dejarte, mejor encárgate de ver cómo solucionas tus propios problemas, porque recuerda que todos saben que tú, Didi, oscura, oscura, más oscura no puedes ser. Tu mundo con Casamac, donde el color se convierte en hogar. Así es, Casamac en Girón Tarapacá 157, ¿sí? Bueno, en la parte que no se pudo ver los subtítulos, sí, normal, la mayoría estaban pues compartiendo sobre su apoyo a Kamala, ¿sí? Y todos sabemos, bueno, Kamala, en qué está, en qué se está moviendo. Y pues, bueno, al final cada uno, pues, está apto a votar por quien quiera, ¿no? Pero sabemos que hoy, en estos peligrosos tiempos, se ha movido influencia a través del COVID, a través de los actores, directores, música, sí, espectáculos, ¿no? Y entonces, y la gente mucho se ha creído todo ello, pues, y lamentablemente muchos han terminado pues con problemas, ¿no? Ya saben, porque han tenido problemas, ¿no? Después de inocularse, ¿sí? Entonces, ya saben que si alguna vez ustedes escuchan a un actor, a un director o un cantante, bueno, no digo cristiano, un cantante secular, pues conocido, pues omitir, ¿no? Porque estas personas trabajan para esa élite oscura, ¿sí? Bueno, entonces vamos con lo último, esta parte, vamos igual con esta noticia, y mañana ya estaremos con nuestro amigo José Luis Ruiz, actor, y también con la secuencia Yo Soy Emprendedor, y también el de salud. Bueno, vamos con, pues, también una noticia también que viene de nuestra amiga de noticias allá en Estados Unidos, y con esto vamos adelante. Y Karen de Salvo, atentos, directora de salud de Google, explica cómo Google, la G, el gran buscador, el adoctrinador más grande del mundo, manipula las búsquedas en internet y se asocia con mamá OMS y con los NIH y los gobiernos del mundo para suprimir, censurar contenido y narrativas con las que no están de acuerdo, pero todo por nuestro bien. Recuerden que son seres divinos, únicos, muy sensibles y con un corazón que no les cabe en el pecho, mis amores. Por favor, escúchenla. Atentos a lo que dice. So what we want to do is lift up high quality information on any of the platforms we have, like search or YouTube, and we want to encourage the whole ecosystem to do that. We use public health principles for communication as we do it. We learned a lot of this during COVID.
And we've learned a lot of this working with partners like the WHO, where we want to push forward high-quality videos that are recognized by, for example, in the UK, the NHS says this is a high-quality video of content of information. It's not that Google says it is. It's that a trusted entity in where you live is saying that this is high quality. We have ways that we actually use AI to push forward what we call health shelves to get more of that high quality information coming in front of folks. And again, not because we say it is, but because we've worked with the National Academy of Medicine, with the World Health Organization, with local governments to figure out what does high quality mean there, and to have that labeling so that people have something trusted that they can see. We can do that with licensed clinicians and with other credible organizations around the world. We also do things like make knowledge panels, which in its simplest form is basically like a pamphlet, where if you search on diabetes, it pushes that forward onto the screen. And again, it's not what Google says is high quality, it's what the World Health Organization says is high quality, and we want to really push that information up. And where misinformation is harmful, we will pull that off of the surfaces. We have rules and laws around that we follow, but we also know there's a lot of gray in between of where the science is still evolving. That's why we count on partners to help us know how to curate that information. Yo voy a llorar, me he emocionado, mis amores, voy a llorar porque yo, de pensar, ay, un papel, no tengo aquí un napkin, no tengo un Kleenex, no tengo una servilleta, pero voy a llorar, de pensar que tengo gente que se preocupa tanto por mí, me emociona, gente que no quiere que me desinformen, me emociona, ya, voy a controlarme, ya me he controlado. Mis amores, de verdad, siéntanse tocados por una varita mágica. Tenemos a expertos a nivel mundial que nos quieren proteger de los malvados desinformadores. Ya la escucharon bien. Google está trabajando arduamente con mamita OMS. Yo siento a la OMS, mi mamá. La siento a mi mamá porque me cuida muchísimo. Para desechar, como les he dicho, a esos desinformadores que riegan información dañina. Bueno, dañina para ellos, hay que aclarar, es información que alborote a las masas y las desvíe del cumplimiento y la obediencia de las normas dictadas a su vez por ellos, que son los dueños del mundo, los expertos, porque nosotros solamente estamos aquí para obedecer y no para preguntarnos por qué toman esto, por qué no, porque son ellos los que mandan, ¿eh? Bueno, mis amores, esto a su vez es un círculo vicioso. Viene un problema, entonces ellos a su vez, rápidamente, por eso yo me siento tan tranquila, nos solucionan este conflicto. ¿Usted está buscando una red? Bueno, simplemente decirles, bueno, que... bueno, de verdad, nuestra compañera de noticias allá en Estados Unidos, sí, habla confrontativo, ¿no? Porque realmente... nosotros como canales independientes, programas independientes, siempre sacan la verdad, pero hay otros que no. Y así como ya ella mencionó que Google va a estar en contra de todos aquellos que digan lo que, por ejemplo, si yo digo, para mí es esto contrario, y ellos van a decir, no, ustedes están mal, ¿no? Y igual el OMS va a decir, eso está bien, y nosotros decimos algo en contra, y el de ellos sí tiene autoridad. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Pero igual cada uno saca sus conclusiones, a quién obedecer, a quién hacer caso, porque al final todos ya se dieron cuenta quién tiene el control ahora en este momento, y pues quién quiere pues traer abajo pues la humanidad. ¿Sí? Bueno, vamos con lo último, con esto me despido, no dejan de congregarse, pues nos vemos con dime dónde, sí, con 24 estuvimos, sí, que hace pocos días nuestros amigos lanzaron esta canción, y muy pronto estaremos con toda la banda completa, sí, la primera vez que tuvimos, solo estuvo con nosotros el vocalista, pero ahora van a estar toda la banda, y hay muchas sorpresas, sí, entonces vamos con la nueva canción de la banda 24 estuvimos, sí, dime dónde. Que Dios los bendiga. Chao, chao.
acontecimientos antes sucederán. Pestes, guerras, hambre y desolación, anunciando el retorno del Señor. Y tú dime dónde estarás cuando todo esté peor. Hay un gran mensaje, es Jesús que ya no está. Ready? Yeah. All right.